Bienvenidos a la última sesión, ya casi terminamos. Visualizan la presentación. Que alguien me pueda confirmar. Sí, maestra, sí se ve. Gracias. Sí, Ahorita no, iniciamos. Gracias. Ya es el último tema. Ya estamos por terminar. Inclusive si terminamos antes, pues le damos más tiempo al examen. Sí, o sea, entre más rápido considero yo que mejor y ya se desocupan y realizan. Pues sus asuntos personales, ¿verdad? Pero eso lo vemos ahorita al término de este tema, si es que ya no hay ninguna duda, comentario, sugerencia en general acerca del cierre de la materia, etc. Ya les publiqué en la plataforma de Classroom para que aprovechen el tiempo, cuando terminemos aquí, de ver los primeros videos. Ya cuando esté listo este tercer video, se los anexo para que vean la retroalimentación completa si es que se les pasó algún detalle porque este pues todo está en los videos verdad sobre todo el último cuestionario que vimos del repaso de las eh, restantes generaciones nada más en el video porque no compartí enlaces en esta ocasión bueno Creo que me faltan como dos participantes. Vamos a dar eh, unos eh, segunditos a que se incorporen. Ahí están, ya se están llegando. Ahorita empezamos. Vamos a abordar uno de los últimos temas, que es de los más importantes también, acerca del sistema operativo de Windows. Vamos a hablar ahorita acerca de él. Creo que la información general que se dio de las generaciones de las computadoras eh, es bastante clara. Obviamente hay muchísima información en internet o en libros online, pero eh, dimos las características generales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante saber acerca de la historia, ¿sí? Y poder eh, entender eh, ese comparativo que se ha hecho a través del tiempo sobre uno y otro prototipo y cuáles han sido los cambios y, y, e implementaciones más trascendentales en el área de la tecnología y la información, ¿verdad? Obviamente hablando de la computadora, ¿verdad? Bajo una inteligencia artificial, como lo hemos estado mencionando en estas últimas ocasiones. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Hablemos acerca del sistema operativo de Windows. A ver, aquí ya se me brincó, necesito permítanme que como ya estamos, ya estamos en vivo, a veces se nos puede alentar. Ahí está, regresamos. Presentar ¿Qué es el sistema operativo de Windows? Fíjense bien. Sabemos de antemano que el sistema operativo es una de las partes más importantes para que el funcionamiento de una computadora se pueda llevar a cabo. Entonces, esto nos lleva, nos da la determinación que es un conjunto de programas que prácticamente nos dan la facilidad de administrar todos los recursos, tanto de la parte del hardware como de la parte del software de un computador. Entonces, el sistema operativo es un programa o software que cumple funciones específicas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que realmente hace un sistema operativo? El sistema operativo hace posible que nosotros ejecutemos actividades o tareas básicas, pero específicas, ¿sí? Que podrían ser desde el reconocimiento del teclado, hablando de un hardware, ¿sí? desde la función o envío y salida de eh, aquello que podemos ver en una pantalla, la manipulación, abrir, cerrar, modificar, borrar, eh, restaurar un archivo de nuestra computadora o inclusive de, de nuestra papelera de reciclaje, eh, desplazarnos o navegar a través del directorio dispositivos de periférico como cuáles otros eh, bueno conexión a una impresora a un escáner una webcam este una memoria USB etcétera entonces también es responsable de la seguridad asegurarse de que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema por eso es que se manejan contraseñas sí o programas que hacen posible que nuestra información personal esté resguardada, ¿sí? Desde el inicio de sesión, va dependiendo de la configuración que nosotros le demos, ¿sí? Desde la configuración, válgame la redundancia, pero inicial de nuestra computadora, ingresando nuestros datos personales, que va desde nuestro nombre, eh, localidad, fecha de nacimiento, contraseña, alguna contraseña personal el modo en cómo queremos ingresar cuando abrimos sesión, ¿sí? Eh, no sé, entre otros datos básicos. ¿Cuáles son otras de las funciones del sistema operativo? Aparte de controlar al computador, nos facilita las labores, como ya lo mencionamos, de la configuración y administración de todo lo que tenemos en nuestra computadora desde las carpetas, archivos, aquello que borramos, aquello que introducimos, le damos salida, enviamos, etcétera, o sea, todas las actividades básicas pero específicas. ¿Cuáles son algunas de las características del sistema operativo? O sea, sabemos que a través del tiempo el sistema operativo de Windows se ha ido modificando, sí, entonces. ¿Qué es lo que cambia? La calidad del interfaz, las herramientas de multitarea que tiene o que nos permite acceder cada uno de los windows que instalamos en nuestra computadora, el rendimiento, la calidad, el almacenaje, ¿sí? Desde la calidad del gráfico, del audio, del sonido, etc. Y vemos aquí en la imagen algunas de las versiones desde las primeras hasta las últimas, no se encuentra todavía el Windows 10, que es uno de los últimos sistemas operativos con los que trabaja de manera comercial una computadora, ¿sí? Mm. Manejo de bloc de notas, procesador de textos, desde las aplicaciones eh, o programaciones de lenguaje que podemos este, instalar o en nuestra computadora, que nos hace posible navegar en Internet, etcétera. Seguimos. ¿Qué más hay que saber sobre el sistema operativo? Vamos a hablar de la funcionalidad. Nos dice que los sistemas operativos, también llamados núcleos o kernels, son el software que coordinan y dirigen a todos los servicios y aplicaciones que prácticamente o ya traen instalados o podemos descargar a nuestro ordenador. Y se compone de tres elementos. El primero, el sistema de archivos, que es el que nos permite guardar y registrar, así como ordenar y manipular todos los archivos electrónicos que tenemos en la computadora. Número dos, interpretación de comandos. Es aquí donde se traducen las órdenes en el lenguaje informático, en este caso, el sistema binario donde trabajan todas, con el que trabajan todas las computadoras. Sí, estamos hablando ya de, de, de un trabajo eh, de sistema, eh, pues vaya, de sistema computacional. Sí, ya, ya son temas más profesionales. Sí, ese es un lenguaje de alto nivel. Y por último, el núcleo, que es el que permite el funcionamiento en cuestiones básicas del ordenador. Sí, y que básicamente lo tenemos como... Eh, o inclusive al darle clic al a botón eh, donde diga inicio o nos muestre una ventana, ¿sí? Que, que asemeja el icono de Windows, donde nos manda las tareas básicas ejecutadas que podemos realizar en nuestro ordenador, que más adelante las vamos a ver en gráfico. ¿Sí? ¿Qué más hace posible? Gestionar procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una de las funciones más importantes del sistema operativo. ¿Por qué? Porque procesa y administra los recursos que necesita el, or, eh, en este caso, el ordenador, para poder ejecutar ciertas actividades, ciertas tareas. ¿Sí? Desde trabajar eh, en un procesador de Office, ¿sí? Eh, eh, jugar en la computadora. Eh, desinstalar un programa o un software, ¿verdad? Eh, usar la calculadora, abrir un nuevo archivo, navegar en una página de internet, etcétera. Gestión de la memoria consiste en un, en un almacén de datos que es compartido, en este caso por la computadora y las aplicaciones. O sea, estamos hablando de la administración de cada una de, de las aplicaciones instaladas que tiene la computadora y cuál es la capacidad de almacenaje que abarca cada una de ellas incluida su memoria caché que ahí es de donde viene la gestión de la memoria sí que almacena los datos más importantes sí o de perdido eh, las acciones últimas ejecutadas en tal ordenador registro de sistema de archivos sí es el encargado de gestionar parecido a lo que ya habíamos mencionado ¿Sí? Archivos, crearlos, eliminarlos, restaurarlos, moverlos de una carpeta u otra, etcétera. Crear carpetas, subcarpetas y demás. Y por último, comunicación entre elementos y aplicaciones. Este envío y recepción de información lo hace el sistema operativo a través de interfaces de red. ¿Sí? Esto, obviamente, eh, a través de la conexión de una red eh, WAM, eh, de una red LAN, OLAM, que podemos mandar información de un ordenador a otro. ¿sí? Estamos hablando ya aquí de interfaces de red ¿sí? y de cobertura. Seguimos. Dice, como ya hemos mencionado anteriormente, un sistema operativo sirve de enlace entre los usuarios, inclusive un mismo usuario, porque hay ciertos atajos que podemos eh, manipular en nuestra computadora. Si queremos o, o tenemos la necesidad de que más de un usuario utilice el mismo ordenador, es posible crear eh, varias sesiones y en cada una de las sesiones tienen eh, ciertos archivos o datos generales que se almacenan en el sistema operativo que se haya iniciado con determinada sesión, ¿sí? Y sin ningún problema interrumpimos la información o las tareas ejecutadas del otro usuario o de más usuarios, ¿sí? Entonces, Pero ¿cómo logramos esa interactividad? Para lograr la manipulación de la PC o de laptops, utilizamos tres componentes básicos. Primero, el escritorio del sistema. Dos, el menú de inicio. Y tres, las ventanas del explorador. Vamos a ver qué significa esto. Primeramente, el escritorio. ¿Qué encontramos en el escritorio? Como herramientas básicas, el fondo de escritorio. Obviamente, este tipo de actividades son manipuladas a gusto y necesidad de los usuarios accesos directos que nos permiten eh, en determinado momento ir a determinado sitio, archivo, eh, aplicación de una forma rápida sin necesidad de seguir el proceso, como por ejemplo dar clic en el botón de inicio, buscar la aplicación, abrir la carpeta o abrir, no sé, este, determinado programa, etc. Tenemos la barra de tareas, que es donde podemos eh, anclar, ¿verdad? Y tener de forma eh, permanente, eh, de perdido hasta el tiempo que lo requiera el usuario, ciertas, eh, ciertos software ya instalados en la computadora que ocupamos, como por ejemplo eh, puede ser Internet Explorer o, eh, no sé, Google Chrome. O alguna red social como Facebook, en este caso Zoom, Classroom, eh, bueno, infinidad, eso dependerá al gusto, ¿sí? Reloj y fecha, iconos, notificaciones y demás, ¿sí? Y por último, la gestión rápida de ventanas, que es la que nos permite visualizar, así como podemos ver en nuestro celular, ¿sí? Eh, las últimas ventanas abiertas de las acciones ejecutadas, lo mismo lo podemos hacer en la computadora. Y a veces nos es más fácil que volver a eh, abrir una página o abrir una, un archivo o una carpeta, o sea, nos, nos va eh, guardando las últimas acciones ejecutadas ¿sí? y acceder de una forma rápida y sencilla. Seguimos. Las computadoras de la sexta generación ya incluyen un asistente de voz. Si, ¿sí? si hablamos de, eh, pues el sistema operativo más comercial, que es Windows para las computadoras, claro que hay otros, pero ese es el más comercial. Pues tenemos la conocida eh, Cortana, ¿verdad? Que al darle clic a un botón o a veces lo podemos anclar en nuestra barra de tareas. Podemos, a través del reconocimiento de voz, siempre y cuando lo tengamos activado, ordenar hacia dónde nos queremos dirigir o alguna búsqueda inmediata que necesitemos. Alguna foto, video, película, archivo, eh, programa, etcétera. Infinidad, ¿verdad? ¿Qué nos muestra el menú de inicio? Accesos directos, ¿sí? A programas, a carpetas, a archivos específicos. Nos muestra el nombre del usuario con sus respectivas configuraciones. Si ¿sí? tenemos, por ejemplo, también este, el acceso a eh, el control o panel de control de nuestro sistema operativo donde podemos hacer las configuraciones específicas. Si ¿sí? el botón de apagado, de suspendido, eh, etcétera. Infinidad de herramientas o u opciones. y hablando de ventana del explorador hablamos de las ventanas que nos aparecen al ejecutar una actividad específica si por ejemplo aquí queremos ingresar a uno de los sitios eh, de nuestra computadora como por ejemplo el escritorio o pueden ser este eh, la biblioteca o las imágenes o vaya lo, eh, las descargas los documentos etcétera podemos observar en una ventana generalizada que hay botones que nos permiten ir delante o atrás barras de dirección cuadros de búsqueda barras de herramientas generales dependiendo obviamente la aplicación abierta listado de archivos barras de estado individual de cada uno de los archivos tanto eh, con fecha este almacenaje o sea cuánto pesa tal archivo, eh, última modifica eh, fecha de última modificación, inclusive la hora, etcétera. Y también si le damos clic, recuerden que el mouse tiene tres botones con los cuales podemos interactuar. Si le damos clic sobre el botón derecho, podemos se nos puede arrojar un submenú donde podemos ver los detalles específicos e inclusive nos muestra la ruta en donde se encuentra almacenado o guardado al archivo, ¿verdad? Si es que de repente lo podemos mandar como un acceso directo a nuestro escritorio o lo tenemos anclado en nuestra barra de tareas. ¿Ok? <coughs> Seguimos. Muy bien. Estos son los datos básicos generales del funcionamiento y la definición del sistema operativo de Windows, ¿sí? No quería por, pasar por alto este tema, siendo que es importante eh, mencionarlo. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quieran complementar? ¿O todo está bien? ¿Quedó claro? Ya para finalizar, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia? ¿Nadie? Bueno, les voy a pedir por favor. ¿Alguien me anotó un mensaje en el chat? Ok, Juan Pablo, ya se anotó para la asistencia. Anótense por favor para la asistencia. Si son tan amables. ¿En qué horario prefieren que les publique el examen? ¿Quieren ya terminando ahorita o en una hora eh, específica o hora eh, cerrada? ¿Cómo ven? ¿Lo publico ya terminando? ¿Todos pueden tener acceso al examen en estos momentos? A ver, Cristian, ¿puedes tener acceso ya al examen? Sí, por mí no hay problema. Ok, Víctor. Sí. Ok, Fernando Calvillo, ¿puede tener acceso ya al examen? Sí. Ok, Fernando Rocha. Sí, me sí, sí puedo. Gracias, Henry, Juan Pablo. No hay problema para acces para accesar al examen. No, profe, está bien. Luis Kevin. Sí, maestra. Okay. Todavía no logro tener Perfecto. Entonces, eh, por favor, no se distraigan, no pierdan tiempo en nada. El examen está bastante práctico. Vamos a darle pie ahorita al cerrar la sesión. Nada más, espero que terminen de anotarse para la asistencia. Todavía falta de anotarse tres personas y si no van a tener falta. ¿Sí? Recuerden que no van a entregar bitácora de evidencia el día de hoy. Okay. Dígame. Este, mire, en la primera clase yo sí me anoté. Okay. Nada más que yo me conecté un poquito tarde y yo no alcancé a escuchar que tenemos que eh, eh, anotarnos en el chat. Sino que yo me anoté hasta la última sesión, nada más. Pero en la primera clase, toda la clase sí estuve. Ok. En la segunda sesión sí te anotaste. Así es. Ok. Y en la segunda sesión. ¿Me especificaste que no te habías anotado en la primera, en el chat, o no lo hiciste? No, yo no, más lo puse, dije no. Ah, ok, bueno, en, entonces, en esta sesión, especificame si ya me publicaste, bueno, nada más, agrégame otro comentario, maestra, estuve presente en la primera sesión, pero se me pasó a anotarme, para yo poder sí. eh, canalizar la información y anotártela, si no vas a tener falta, ¿ok? Ok, perfecto. Ok. Alguien más tiene alguna duda, mande. Una pregunta, maestra. Adelante. Este, la, los dos cuestionarios, usted va a poner en Claro o cómo lo subimos. Ah, sí, les voy a publicar yo el apartado, como les he estado publicando de las bitácoras de evidencia y de las tareas. Ahorita terminando, publico el enlace, igual dan clic, entregan como de costumbre en foto o en archivo. Y listo, pero sí, yo se los voy a publicar. Les voy a publicar junto con la actividad, que es la actividad 3, y el examen. ¿Ok? Ok. Uh -huh. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Es más, a ver, vamos a publicarlo de una vez para que no. Porque yo sé que ahorita publicando el examen, para no perder tiempo, le van a dar prioridad. Uh -huh. Y pues no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí están las instrucciones, nada más que las había había programado ya debe de estar publicada. Aquí está actividad 3, cuestionarios. Recuerden que son dos y posterior terminando sesión publicamos el examen también. Si hay alguna algún inconveniente con respecto a la red de internet, se comunican porque de repente se puede se puede ir el internet, o inclusive algunos se reportaron que se les iba a ir la luz en su municipio, ¿verdad? Entonces, cualquier ese tipo de detalles, hay que reportarlo para yo poderles habilitar el examen en otro horario, cuando ya no tengan inconveniente, ¿sí? Porque ahorita empieza la cuenta de una hora, ¿ok? Me falta alguien de anotarse en el chat, o ya se anotaron, no creo que ya están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me falta alguien de anotarse? Se anotó Juan Pablo, Luis Fernando, Ángel, Luis Kevin, Gregorio, Víctor, Hugo. ¿Quién falta de anotarse? Henry. Ah, ok, sí. Ok, perfecto. Bueno. Pues les agradezco la atención prestada. Vamos a darle fin a la sesión. Espero que esta última clase haya sido de beneficio, de retroalimentación más que nada. Yo sé que probablemente ya hayan sido temas que se hayan visto, pero bueno, son parte del programa para retroalimentarnos. Damos cierre a la sesión y les deseo suerte en el examen. Seguros que ya no hay ninguna duda con respecto a ello. Ok, perfecto, voy a terminar de compartir y cerramos. Atentos, por favor, porque ahorita publicamos examen. Suerte. Hasta luego, muchas gracias por su asistencia.